La Academia Román Torres es el sueño de mi esposo, al que se ha sumado toda la familia y un grupo de personas excelentes que han creído en él. Su anhelo siempre fue utilizar el fútbol para atraer a niños de lugares difíciles como Chorrillo, Barraza y Curundú. Niños de barrio como él, talentosos y sin recursos para alcanzar sus sueños. Hoy contamos con una academia que no solamente promueve el fútbol, también buscamos promover los valores que tenemos plasmado en nuestro logo BECIR: bendición, educación, sacrificio, inteligencia y respeto. Palabras con las que mi esposo se ha sentido identificado y que lo han llevado a conquistar cada una de sus metas. Jesús fue un niño prematuro, ya que cuando él nació no se le desarrollaron bien los pulmones. Ha sido un niño bien tímido, muy retraído. Gracias a la inclusión de la fundación, mi hijo ha mejorado su timidez. El sueño de mi hijo es llegar a ser como Román, ya que él lo adora extremadamente. Exhorto a esta fundación que siga apoyando a los niños que se encuentran en riesgo social. Lo que más me gusta es jugar con mi compañero y correr toda la cancha. Me gusta mucho porque yo marco un gol jugando con mi compañero y en la copa y me puse muy feliz. Yo quiero darle gracias a Román por ayudarnos. Esta academia sin fines de lucro busca que desde la práctica del fútbol se puedan formar ciudadanos responsables y promover un uso positivo, saludable y recreativo del tiempo libre en niños y adolescentes. La Academia Román Torres cuenta con tres categorías, la sub-7, la sub-9 y la sub-11, y cuenta con 50 niños. Bueno, el crecimiento de los niños ha sido bueno porque hay muchos niños que han empezado, como se dice, de cero. Algunos todavía no comenzaron a patear la bola. Otros estaban aprendiendo y todavía siguen aprendiendo y estamos evolucionando bien, gracias a Dios. Bueno, el fútbol es una herramienta que es bueno porque aleja a los muchachos de los malos hábitos, malas cosas, malas influencias, y con el gran apoyo que está haciendo la academia, creo que Dios primero, podemos hacer muchos cambios en muchos niños de muchos barrios humildes. Yo he aprendido el valor, el respeto para respetar a los compañeros, respetarnos todos a los directores, a la gente que vemos por ahí y a toda nuestra familia. Y también he aprendido a ayudar a nuestros compañeros cuando necesitan algo. Gracias, Román, para ayudarnos a echar para adelante. Esta academia fue fundada en el año 2017, hace ya un año. Hoy nos regocijamos al ver los primeros frutos, niños que han mejorado sus calificaciones, su comportamiento y disciplina. Son niños respetuosos que han roto barreras como la timidez. Román es un fiel creyente por su propia historia de vida, que el deporte es una poderosa herramienta para promover un desarrollo positivo y saludable de niños y jóvenes. La Academia de Fútbol y su enfoque integral es su contribución al desarrollo de la niñez en Panamá.